Ya estamos de regreso con otro de nuestros especiales Joystick, donde te hablaremos de todo lo que ha pasado recientemente en esta novela que hemos llamado Microsoft contra Sony capítulo 4. Y si quieres checar nuestros capítulos anteriores, en los comentarios te dejamos los links. Así que quédate con nosotros. Pero antes de comenzar, no olvides apoyarnos con tu like y comentario. Gracias por tu apoyo, amiga, amigo. Y si es la primera vez que nos visitas, te invitamos a quedarte con nosotros. Disfrutes de nuestro video y si te agrada lo que compartimos, suscríbete y activa la campana porque estaremos subiendo más contenido. Semanas atrás se rumoraba una posible demanda por parte de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, FTC por sus siglas en inglés, hacia Microsoft. Esto para evitar la adquisición de Activision Blizzard, tras lo cual la propia Activision, principal implicada en esa demanda, lanzó un comunicado donde expresan los beneficios que traería para la industria esta adquisición, declarando: "Cualquier sugerencia de que la transición podría generar efectos anticompetitivos es completamente absurda. Esta fusión beneficiará a los jugadores y a la industria de los Estados Unidos, especialmente porque enfrentamos una competencia cada vez más dura en el extranjero. Estamos comprometidos a continuar trabajando en cooperación con los reguladores de todo el mundo para permitir que la transición continúe, pero no dudaremos en luchar para defender la transición si es necesario", lo cual fue ignorado por la FTC, presentando una demanda contra Microsoft por la compra de Activision Blizzard. El motivo: intentar suprimir a las empresas competidoras, así lo aseguró Lina Khan, actual presidenta de la FTC, y con lo cual se estaría intentando implementar una medida para evitar posibles casos de monopolio que representen amenazas competitivas, como lo que, según Lina Khan, estaría intentando hacer Microsoft al adquirir una IP tan importante como lo es Call of Duty, lo cual dejaría en desventaja a compañías como Sony, quien no ha parado de lanzar comentarios demostrando su total desacuerdo, y Nintendo, quien no ha pronunciado nada al respecto. Aunque tras esta demanda impuesta por la FTC, Brad Smith, presidente de Microsoft, ha manifestado su inconformidad, asegurando que responderán a esta demanda con todo, añadiendo que han estado abordando los problemas de competitividad desde el principio, lanzando un comunicado donde señalan: "Si bien creíamos en darle una oportunidad a la paz, tenemos plena confianza en nuestro caso y agradecemos la oportunidad de presentar nuestro caso ante el tribunal", manifestando estar decepcionado de la autoridad regulatoria de los Estados Unidos tras la demanda, mencionando que la Comisión Federal de Comercio no le importó las ofertas hechas a PlayStation, ignorándolas y continuando con su demanda hacia Microsoft, diciendo: "El caso de la FTC realmente está basado en una perspectiva de mercado, donde han identificado dos compañías y dos productos, Sony PlayStation y Microsoft Xbox", añadiendo estar confiados en los argumentos que presentará Microsoft ante la corte y cuestionando la demanda impuesta por la FTC, comentando: "Si miras el mercado global, Sony tiene 70% del mercado, nosotros tenemos el 30%, así que lo primero que un juez va a hacer es tener que decidir si la demanda de la FTC es un caso que promueve la competencia o es un caso que protegerá al competidor más grande de tener que competir". Aunque tras este comunicado, Holly Bedova, directora de la Oficina de Competencia de la FTC, lanzó un comunicado de prensa donde se lee lo siguiente: "Microsoft ha demostrado que puede retener contenido de sus rivales de juegos y lo hará. Hoy buscamos evitar que Microsoft obtenga el control de un estudio de juegos líder e independiente y lo use para dañar la competencia en múltiples mercados de juegos dinámicos y de rápido crecimiento", haciendo referencia al engaño que Microsoft hizo al regulador europeo al prometer que los juegos de Bethesda no serían exclusivos de Xbox, incluso publicando nuevos argumentos del por qué la necesidad de bloquear esta compra, manifestando que la adquisición de Activision Blizzard y King perjudicaría a la industria, ya que tiene más de 154 millones de usuarios mensuales a través de consolas, ordenadores, móviles y tablet, en juegos como Call of Duty, World of Warcraft y Candy Crush, entre otros. Por lo que la FTC asegura que Microsoft con el tiempo podría obligar a los usuarios a cambiarse a Xbox, con medidas tales como hacer los juegos exclusivos con un precio más elevado para otras plataformas que no sean Xbox, así como bajando la calidad de los juegos para otras plataformas, añadiendo el daño que esto podría traer tanto en innovación como en mercado para la industria, al tener Microsoft Gaming el dominio actual en el naciente mercado de suscripciones a catálogo, así como juegos en la nube. Aunque Microsoft, a través de los días antes y después de la demanda presentada por la comisión, se pasó el tiempo intentando aminorar la presión ejercida principalmente por Sony y la misma FTC, ofreciendo llevar Call of Duty por 10 años a la consola de Sony y Nintendo, una vez concretada la compra, lo cual fue aceptado por la gran N, mientras que Sony no se pronunció tras esta oferta, por lo cual Microsoft lanzó una nueva oferta para Sony: llevar Call of Duty a su servicio de suscripción, el PlayStation Plus, independientemente de los 10 años ya ofrecidos. Esto, como ya mencionamos, para aminorar a la FTC, lo que tampoco ha sido respondido por Sony. Pero no todo son buenas ofertas por parte de Microsoft, ya que también se han lanzado declaraciones demostrando su total inconformidad. Así lo declaró Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, quien declararía recientemente
específicamente para el podcast, sí con Ríquez, que el gigante asiático quiere mantener su posición dominante en el mercado minimizando Xbox, diciendo: Sony está intentando proteger su dominio en las consolas. La manera en la que están creciendo es haciendo a Xbox más pequeño. Tienen un punto de vista muy diferente de la industria al que tenemos nosotros. Ellos no publican sus juegos el día de su lanzamiento en PC y no ponen sus juegos en su suscripción cuando los estrenan. Incluso señaló para el podcast Recorder que Xbox se volverá insostenible si sigue siendo irrelevante en el mercado de los móviles, diciendo: La idea de que Activision es todo Call of Duty en consola es una construcción que podría ser creada por nuestro competidor de consola, PlayStation. No he oído que Nintendo haya enviado ninguna queja sobre este acuerdo, apuntando que actualmente todo el negocio mundial de los videojuegos está centrado principalmente en los juegos para móviles, ya que los ingresos reportados para PC y consolas se han mantenido estables relativamente, por lo que deben centrar sus esfuerzos en este mercado si quieren seguir compitiendo en esta industria, diciendo: En cuanto a la oportunidad de Activision, y sigo diciendo esto una y otra vez, y es cierto, definitivamente comienza con la visión de que la gente quiere jugar a los juegos en todos los dispositivos que tienen, y de una manera divertida. La pantalla más pequeña en la que jugamos es en realidad la pantalla más grande, cuando se piensa en la base instalada en el teléfono. Si no ganamos relevancia como marca de juegos con el tiempo, el negocio se volverá insostenible para cualquiera de nosotros, si no somos capaces de encontrar clientes en los teléfonos o en cualquier pantalla en la que alguien quiera jugar. Por lo que, aprovechando las comunidades de jugadores existentes en Activision Blizzard, Xbox tratará de ampliar la Xbox Store a los móviles, atrayendo a los jugadores a una nueva plataforma móvil de Xbox. El cambio de los consumidores de Google Play y App Store en los dispositivos móviles requerirá, sin embargo, un cambio importante en el comportamiento de los consumidores. Microsoft espera que al ofrecer contenidos conocidos y populares, los jugadores se sientan inclinados a probar algo nuevo. Pero Microsoft no es el único molesto tras esta decisión, ya que la Comisión Europea se ha pronunciado tras esta demanda impuesta por la FTC, afirmando que esta comisión mintió en su demanda tan solo para bloquear la compra de Activision Blizzard por el caso ZeniMax Bethesda, que ya te habíamos mencionado, indicando que Microsoft nunca se comprometió a que los juegos de Bethesda no serían exclusivos de Xbox, diciendo: Incluso si Microsoft restringiera el acceso a los títulos de ZeniMax, no tendría un impacto significativo en la competencia, por lo que a los rivales no se les negaría el acceso a contenido esencial. A quienes se suma la CWA, o Trabajadores de la Comunicación Americana, por sus siglas en inglés, quienes manifestaron su inconformidad contra la FTC al pensar tan solo en los intereses de Sony y el de los consumidores y no en el de los trabajadores, indicando que Microsoft ayudó a frenar los abusos laborales. Así lo manifestaron en un comunicado que dice: Interponiendo una denuncia en un juzgado administrativo para bloquear la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, la Comisión Federal de Comercio, FTC, ha perdido la oportunidad de demostrar que se toma el impacto laboral de estas grandes adquisiciones en serio. En su lugar, la FTC ha centrado de nuevo en analizar solamente los daños al consumidor, y en este caso, las preocupaciones del líder actual de mercado de consolas, Sony, sobre el incremento de la competición. Y es que el CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha sido acusado de influir en los diferentes reguladores, por lo que lanzó una declaración al New York Times diciendo: Microsoft es un gigante de la tecnología, con una larga historia de dominar las industrias. Es muy probable que las opciones que tienen los jugadores hoy desaparezcan si este acuerdo sigue adelante, en lo cual no estamos de acuerdo, ya que Sony es la compañía número uno de la industria de los videojuegos, con grandes títulos como God of War Ragnarok, Horizon Zero Dawn, Last of Us, Days Gone, entre otros éxitos, que han llevado a PlayStation a ser el número uno. Aunque con todo y esto, sigue bloqueando títulos tanto para Xbox como para Nintendo, así como menospreciando los diferentes shooters como Battlefield, Rainbow Six o Fortnite, explicando que ninguna desarrolladora tendría la capacidad de competir contra Activision y su Call of Duty, algo que ya no está siendo bien visto incluso por algunos de sus fans, considerando a Sony PlayStation como una compañía débil que sin Call of Duty no son capaces de competir contra otros shooters. Cerramos este especial con una reciente noticia. Microsoft ha recibido una nueva demanda impuesta por 10 jugadores, así lo reportó Reuters, alegando que esta adquisición representa un peligro para la industria, apoyándose en varios argumentos presentados por la FTC, así como por la CMA del Reino Unido, mencionando el riesgo que representa para las y los jugadores perder sus opciones de compra. Lo que nos hace preguntarnos, ¿acaso esos jugadores no se informan o tan solo lo hacen para apoyar a una marca? No lo sabemos. Dejándote en claro que en Joystick no apoyamos a ninguna plataforma o compañía, tan solo nos parece algo exagerado las protestas de Sony. ¿Tú qué opinas? No olvides dejarnos tu like y comentario. Y si es la primera vez que nos visitas y llegaste al final de este video y te gustó nuestro especial, te invitamos a checar el resto de nuestro contenido. Y de paso, suscríbete y activa la campana. Gracias por visitarnos, amiga, amigo. Finalizamos Joystick Game.